Comunidad, buenas noches. Salón, buenas noches. Bueno, esta noche estamos aquí Juan Camilo Castillo, Paula mi La Verde, esposita. desde Bucaramanga, los saludamos. Estamos aquí hace 2 años en esta ciudad. Dios nos envió aquí por cuestiones de trabajo de mi esposo. Yo asisto a la comunidad desde muy pequeña. Mi esposo lleva 8 años. Me convirtió. La convertí. Y ahí nos casamos, tenemos dos hermosos hijos, nuestro hijo Isaac, que tiene 4 años, y nuestra niña Eliet, que tiene 1 año. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes, de poder compartir la parashá de la semana. Espero que tengan un tiempo hermoso con nosotros y que todos tengamos una excelente enseñanza para esta semana. Amén. Entonces, para empezar, pues nos queremos hacer el estudio sobre la parasha Kitizá, que va desde Éxodo capítulo 30 al capítulo 34, versículo 31. En consecuencia, para iniciar, queremos hacer una oración. Amado Padre, te pedimos que este mensaje, Señor, llegue al que lo necesita, al que está necesitado de ti, Padre Santo, de escuchar tu palabra, de escuchar tu mensaje. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú hablando a través de nosotros, que nos uses como instrumentos tuyos, Padre Santo, para llevar tu palabra, Señor. Que el mensaje salga de ti y no de hombre, Padre amado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bueno, para iniciar entonces, queremos plantear el tema de la parashá, el significado. ¿Qué significa Kitizá? Entonces, cuando estábamos estudiando sobre el tema, la traducción que aparece en la Torá es cuando hagas el censo, ¿sí? La primera palabra de esa parashá es cuando hagas el censo. Ya después, estudiando, digamos que consultando otros textos y demás, nos remonta que también significa cuando eleves. Y entonces ahí comienzan a surgir muchas preguntas. Pero queremos iniciar leyendo esa primera parte de la parashá para poder estudiarla con detenimiento y pues ir haciendo una serie de preguntas que nos vayan llevando a través del mensaje que queremos compartir esta noche. Entonces dice: Adonai, el Adonai habló a Moshe y le dijo: Cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Adonai rescate por su vida para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Adonai 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasa de la tasación oficial del santuario, o sea, medio cheque. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Adonai. Al pagar su rescate, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera, el Adonai tendrá presente que los israelitas pagaron su rescate. Entonces aquí nos surgen varias preguntas. Y es, ¿el Señor por qué manda que nos contemos? ¿Por qué necesita que estemos censados? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que nos surgió. Y dentro del estudio, pues también dijimos, ¿cuánto es medio shekel? ¿Cuánto representa los 6 gramos de plata que nos dice la Torá? Entonces, buscamos a cómo estaba el precio del gramo de plata y nos da que 6 gramos de plata actualmente son 20 mil pesos, 19 mil pesos aproximadamente. Y ahí también surge otra pregunta. Primero está, pues, ¿por qué el Señor necesita contarnos? ¿Por qué necesita que nos sentemos?
Y el segundo es por qué necesita que demos un pago. Y es un pago incompleto, es medio cheque nada más. ¿Por qué no nos pide uno? ¿Por qué no nos pide la unidad completa? ¿Sí? Entonces, queriendo llevar como la respuesta a un lenguaje más sencillo y demás, quise poner un ejemplo para esta para allá. Y es un ejemplo con el fútbol, ¿no? Entonces, cuando a uno lo convocan a la selección Colombia, debe tener claro ciertas aptitudes, porque no cualquiera puede ir a la selección Colombia. También debe tener presente un rango de edad. Y aquí nos lo dice en la parashá, ¿no? A los de 20 años deberán pagar eso. Es decir, que el Señor está pidiendo una tercera condición. La primera condición es cuéntelos cuántos hay. La segunda condición es páguenme un rescate que sea medio cheque. Y la tercera condición es que tengan una edad ya definida, ¿sí? En consecuencia, y al reunir todo esto, quisimos también explorar la Brit Hadashá y encontramos en Mateo 22 la parábola del banquete de bodas, que es donde de pronto encontramos un poco la respuesta a donde queremos llevar esta parashá. Y dice así: la parábola del banquete de bodas. Yeshua volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a su siervo: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de boda. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Esta última palabra nos lleva a por un mejor camino a llevar el mensaje que el Señor puso en nuestros corazones, y es sobre cuando el Señor hace el conteo, que es la primera pregunta y es lo primero que Él ordena. Él tiene la necesidad, y porque si en la infinita sabiduría del Señor, Él sabe cuántos somos, Él sabe cuántas células tenemos, Él sabe todo de nosotros, nuestras intenciones de corazón. Él sabe cómo estamos constituidos, cada partícula, cada átomo, él sabe todo. Entonces, ahí viene la primera pregunta y es, ¿para qué la necesidad de contar? La necesidad de contar no es de Dios. Y eso fue lo que nos dio esta palabra. La necesidad es de nosotros y es de que nos cuente. Es de levantar la mano y decir, aquí estoy, Señor. Yo cuenta conmigo. Yo hago parte de tu pueblo. Pero el Señor,
una vez uno levante la mano, va a requerir ciertos atributos para que uno esté listo. Porque como lo dice Mateo, o Yeshua en la parábola, son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. ¿Eso qué quiere decir? Y aunque nosotros levantemos la mano y digamos, Señor, aquí estoy, úsame, tenemos que estar con el vestido de boda. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar adecuados. Y es por eso que en la parashá más adelante nos va a hablar sobre un lavado de mano, un lavado de pies, de el aceite de la unción, del incienso, de las capacidades que los hombres van a tener para poder honrar al Señor y que no le va a dar las capacidades a todo el mundo igual. Mas para Dios sí somos iguales ante Él, porque Él lo dice ahí. Dice, ni el rico me dará más de 6 gramos, ni el pobre me dará menos. Es decir, espiritualmente somos iguales ante el Señor. Solo tenemos que decir, Señor, cuenta conmigo, cuéntame, aquí estoy. Pero, y volviendo al ejemplo del fútbol, como no todos podemos jugar fútbol hasta que no tengamos ciertas condiciones físicas o cierto rango de edad o ciertas habilidades técnicas, el Señor nos dice, prepárate, porque si tú quieres que yo cuente contigo, tú tienes que saber jugar en una posición en la que yo te voy a colocar. Y eso es algo que también queríamos compartir, y es que el Señor nos coloca esas pruebas para moldearnos, para colocarnos a jugar en la posición que Él quiere. No todos podemos ser delanteros, no todos podemos ser mediocampistas, no todos pueden ser arqueros. El Señor lo coloca a uno donde Él estima que está bien colocarlo a uno, donde la voluntad de Él es perfecta. Y es por eso que nosotros no debemos preocuparnos por las pruebas, porque si nos colocó las pruebas es porque tenemos el material suficiente para pasar las pruebas. Ahí es donde el segundo requisito que pide el Señor, el segundo y el tercero, que es páguenme la mitad y que tengan 20 años, salen a flote. ¿Por qué? Porque es necesario no solamente que cuente con nosotros, es necesario estar preparado y estar con las aptitudes que el Señor necesita de nosotros para colocarnos a jugar. Entonces aquí quiero con el mismo ejemplo del fútbol, es dónde queremos entrar a jugar nosotros. ¿Queremos ser titulares o queremos ser suplentes? Para ser suplentes se necesita menos trabajo, ¿sí? Para ser suplentes se necesita que no nos esforcemos tanto. Pero eso también conlleva a que puede ser que no nos seleccionen nunca para jugar y que no nos tengan en cuenta nunca, porque vamos a ser suplentes, ¿sí? Ahora, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser titulares? Nos tenemos que preparar, tanto físicamente, mentalmente y, por supuesto, espiritualmente. Ahora, para una de las razones o de los requisitos que pide el Señor, que es páguenme la mitad, ¿y por qué no damos el cheque el completo? ¿Por qué la mitad? Estuvimos meditando sobre por qué no la unidad y sí la mitad. Y es como cuando uno se gana una beca. Cuando uno se gana una beca del 100%, de seguro uno no va a tener el mismo sacrificio y la misma entrega que como si le tocase pagar por lo menos la mitad.
Y eso es lo que el Señor también nos quiere mostrar. Él no nos da la beca entera porque Él coloca la mitad y nosotros debemos colocar la otra mitad. Entonces, el valor o la inversión debe ser compartida y debemos sacrificarnos, debemos trabajar porque esa mitad que estamos dando realmente sea de valor, realmente sea apropiada para la voluntad del Señor. Consecuencia aquí, con los tres requisitos que el Señor nos da en esta parashá, podemos ver varias cosas frente cuando nos están contando o estamos siendo censados. Entonces el Señor pide primero contarlo, sabiendo Él cuántos somos. Y el conteo lo estamos haciendo y estamos diciéndole a Dios, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Padre, y estoy, ¿qué necesitas de mí? En consecuencia, el Señor va a decir, necesito que te sacrifiques la mitad para que te cueste, para que valores lo que te voy a dar. Y también que cumplas ciertos requisitos. En consecuencia, por ejemplo, hacíamos la reflexión con mi esposa y nos devolvíamos al año 2020, el año de la plaga, ¿sí? Y la reflexión era, el Señor nos mira a todos igual, porque no nos pide, ni al rico le pide más, ni al pobre le pide menos. Está pidiendo lo mismo para todos. Y esto en tiempos de la pandemia, en tiempos de COVID, reflexionábamos y nos preguntábamos, si hubiésemos tenido que pagar para que no pasara la pandemia por nosotros, para que no tocara a nuestros familiares, estaríamos dispuestos a pagar muchísima plata, muchísimo dinero, si fuese de pago, ¿no? Pero el Señor no le importa eso, no le importa cuánto dinero cada uno puede dar, ni el sacrificio que de pronto pueda tener alguien que lo necesite y no tenga, eso no es lo que realmente le importa al Señor. Lo que le importa al Señor es que nosotros dispongamos de nuestro ser, de nuestro espíritu, para que Él cuente con Él. Con ese espíritu, con ese ser. Y Él va a contar con nosotros en cualquier tiempo si nosotros estamos preparados. En consecuencia, si nosotros nos preparamos y vamos a levantar la mano y vamos a decir, Señor, aquí estoy, úsame, debemos estar preparados integralmente. ¿Y qué quiere decir eso? Que no solamente es levantar la mano y decir cuenten conmigo o métanme en el censo, es levantar la mano y decir estoy aquí, Señor, úsame como instrumento tuyo, llévame por tu camino, dame la sabiduría, el entendimiento para hacer las cosas como a ti te agrada y así estar apto para poder ser usado, para poder ser contado, para que en las cuentas que hace el Señor estemos aptos y listos, porque no cualquiera entra a los invitados. ¿Sí? Son muchos los invitados y pocos los elegidos. Entonces la reflexión que queremos dejar para este tema son dos principalmente. La primera es, si llegase el momento del conteo, del censo, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para decir, Señor, aquí estoy? Mándame como soldado de tu ejército. Aquí estoy, convócame para ser titular en la selección.
Ya estoy listo, ya me preparé, ya estudié, he vivido mi vida con santidad, sin mancha alguna. Esa es la primera reflexión que queremos dejar. Es qué tan preparados estamos. Y si nos hace falta algo en esa preparación, trabajemos. Si estamos pasando en un momento de pruebas, alegrémonos. Porque si el Señor manda la prueba, es porque la podemos superar. No nos desanimemos ni caigamos en la lamentación, en la queja, que por qué me toca a mí esta prueba. No, superémosla. ¿Y cómo la superamos? Con el mismo ser que la envió, Dios. Ese 50% que Él nos está dando para pasar la prueba, tenemos que aprovecharlo. Ese 50% que nos está becando el Señor, tenemos que aprovecharlo para pasar las pruebas. Y la segunda reflexión que queremos dejar en esta noche es, ¿ya estamos listos para ser parte de ese conteo? Porque finalmente el conteo es en el libro de la vida, en el libro que tiene el Señor escrito. No vayamos a caer en la tentación o en las partes donde no debemos pisar de la queja porque estamos en pruebas De los ídolos. o de los ídolos o porque estemos bien, nos olvidemos del Señor. Porque cuando el Señor crea la prueba, es porque estamos muy lejos de Él. Y necesita, o nosotros mejor necesitamos, acercarnos a Él. En todo momento de prueba, lo primero que hacemos como creyentes es acercarnos más al Señor. Pero en los momentos buenos, a veces lo pasamos por alto. Entonces es la segunda reflexión. Y es, ¿estamos listos para ser contados y para ser contados de una buena forma? ¿Para ser titulares en la selección? ¿Para pasar la prueba? ¿Para ser escritos en el libro de la vida? Esa es la segunda reflexión que nos sale de esta parashá, que al principio, cuando la comenzamos a estudiar y demás, se nos hizo muy complejo porque la parashá es cuando cuente. Y de ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Es decir, uno no solamente cuenta con los que tiene al lado, uno también cuenta siempre con el Señor. Y es por eso que Él no da la unidad completa. Él le está diciendo a uno, te estoy dando parte, pero confía en mí que yo la otra parte te la estoy administrando. ¿Sí? Y de Él va a salir. La plata sale de Él. Los 6 gramos de plata que el Señor pide, el medio shekel, no sale de uno, sale de Él. Es un retorno a Él. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser desprendidos de el dinero, de lo material, porque eso no alimenta el espíritu, no alimenta el alma. En consecuencia, esas son las reflexiones que nos trae esta parashá. Y bueno, aparte de cuando cuentes, cuando uno hace contabilidad, cuando uno pasa un examen, siempre tiene que estar preparado, ¿no? Entonces, el título de la parashá es muy diciente, aunque es muy corto, es muy diciente. El hecho de contar con alguien o cuando uno entra a hacer cuenta, uno entra a evaluar, a mirar números y demás, no implica el simple hecho de colocar un número. Implica colocar un atributo, colocar una habilidad y sobre todo
pertenecer a ese censo, que pertenecer a ese censo es lo más difícil. Y es pertenecer a ese pueblo que Adonai tiene escogido, ese remanente que Adonai tiene seleccionado para poder realmente pertenecer a él y conformar así la unidad. La mitad es el hombre y la otra mitad la provee Hashem. En consecuencia, esto también es un claro ejemplo de que no estamos solos y que siempre debemos estar en busca de ese 50%. De tratar de cumplir sus mandamientos, de siempre buscarlo, de cada día ser mejores para él, siempre tener en nuestra mente que todo gira en torno a él, porque muchas veces nos dejamos llevar por la vanidad, por lo que pasa en el mundo, por lo que hacen los demás, y nos desviamos del camino verdadero. Entonces eso es también un ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo. Una reflexión para que miremos si lo estamos haciendo, si estamos cumpliendo sus mandamientos, y tenemos que llegar como a la perfección. Es difícil, pero si Jesús lo pudo hacer, ¿por qué no nosotros? Y eso es a eso, a que sigamos haciéndolo constante, que no nos dejemos llevar por el mundo. Y Yeshua fue uno, la unidad, el entero, el 100%. Nosotros debemos promovernos a eso, ¿no? Y es cumpliendo mandamientos, y es dando buen ejemplo, porque así como el padre enseña con el ejemplo, nosotros como padres también debemos enseñar con el ejemplo. Proveer nuestros hogares, aunque estemos en este mundo, no ser parte de él y formar parte de esa selección que el Señor está buscando. De esa selección que debe tener ciertos atributos, ciertas bondades, ciertos comportamientos para poder ser miembro de esa selección. El Señor, si a uno lo elige, es porque él cree que uno va a dar el fruto con el cual él lo formó a uno. En consecuencia, vemos que todas estas reflexiones van a querer ser la unidad completa, pero teniendo muy claro que no vamos a ser el cheque completo si no estamos de la mano de Dios. Entonces ya siempre vamos a hacer solamente una fracción y nuestro complemento va a ser el Señor. En consecuencia, pues este era el mensaje que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que les haya servido y que por lo menos sean valeroso para quienes lo necesiten y que haya sido del Señor. Shalom para todos. Gracias. Shabbat Aló, shalom. chau a todos, Bye tengan bye. buena noche.